Seba, Simón, la gente de LG me pidió, además de que estamos organizando este evento, que espero que disfruten. Estamos muy agradecidos por la participación de los clientes, estamos muy agradecidos por elegir siempre la solución del G, y más allá de la coyuntura, yo creo que se nos viene, como dijo Maxi, unos 10 años de crecimiento. Creo que hoy estamos en quizá un piso, nos faltan 8 meses para caer 8 escalones más, pero creo que tenemos un futuro próspero y como dijimos, hay que apostar al negocio, hay que apostar a los servicios, hay que apostar a la solución y después la timba financiera va por el costado. Nosotros tenemos que ir a la parte de lo que es inversión de las corporaciones y en lo que es la solución de tecnología, que eso siempre va a estar disponible y creo que estamos en un buen sendero y creo que el canal está muy, muy preparado. Tenemos preparado un programa como presentamos hoy de capacitación al canal para enseñarles las nuevas tecnologías y para que puedan ofrecer las soluciones en una mejor forma para todos los canales de Argentina. Con poder hacer calor, frío, problemas o no, el G está en todos lados, incluso está en países donde no hay democracia, donde hay más devaluación que Argentina, más inflación que Argentina, y opera y está acostumbrada. Creo que vamos a pasar por esto y vamos a salir adelante más fuerte que antes. Se vienen los 8 meses más difíciles de los próximos 10 años. Vamos a vivir meses muy complejos en el año electoral, falta de dólares, presión en la brecha cambiaria, aceleración de la inflación, pero hay una oportunidad muy grande mirando más allá de diciembre, porque el año que viene seguramente va a tener más dólares disponibles y va a ser mejor que este año, donde el escenario solo puede deteriorarse y donde la expectativa que tiene el gobierno es que no empeore mucho de acá a la selección. De acá a un año, si bien hoy hay un faltante de dólar y todos están viendo, bueno, si va a subir más el dólar o no, de acá a un año yo creo que los precios le van a ganar al dólar, que el dólar en términos reales va a ser más bajo, con lo cual, y seguramente en un sector tan dinámico como el tecnológico, es mejor apostar al propio negocio que estar especulando si sube o no el dólar en los próximos meses.